el nopal. Está teniendo brisa. Hay un poco de piedra quemada, pero no han salido muchas piezas aquí, la primera. Está como retorcida. Es el tipo pandeo. Tiene la forma de twist, retorcidita. Sale toda esa partecita ahí, como detector. A ver qué encontramos por aquí. Si no encontré alguno, lo tengo en militar, se lo otro. Monedillas y cosillas por ahí. Vamos a darle a ver qué seguimos encontrando por ahí. Otra puntita. Vamos a ver qué tal está. Está impactada de un ladito. Aquí. Pero está casi completita. Vamos a levantarla. Ahí está donde estaba. Casi completa, pero le falta su hombrito de aquí. Bonita pieza. Gracias por esta nueva pieza. Más para la colección. Bueno, aquí nos encontramos otra hermosa punta. Hace poco me encontré una parecida. Ya cuando llegué a la casa la buscamos para tocarla. Ya tenemos. Vamos a sacarla.
está la marquita. Ahí estaba. Parte de la punta, pero casi está completita. Bonita pieza. Esta es más para la colección. Buscando qué más encontramos, solo que hay que pelar bien los ojos porque muy parecida a la piedra.
Aquí nos encontramos una conchita. Bonita, no sé qué será. Una estrellita. Y por aquí. Está esta puntita. Estas piezas, esta flecha está rota de la aquí de la base. Aquí acabo de pasar y moví esta piedra y no me había fijado bien por cuestiones del destino. Me regresé por ahí y encontré otra punta aquí, miren, un ladito, aquí está. Me falta la basecita, pero casi está completa. A levantarla, ahí está donde estaba la tierrita. Hay que pelar bien los ojos y dar varias vueltas siempre que andamos buscando puntas de flecha, porque a veces la misma piedra te engaña. Y un tal mezquitito ese, me encontré la otra ahorita. Aquí unos 5 metros estaba esta. Miren, ahí tiene la cerdita, unas telarañas ahí. Otra piececita buena para la colección. Vean esta pieza, you can see this point, así como una hojita, como un cuchillito. Sí. Voy a agarrar con un manguito de aquí. Maybe a knife. Okay.